Bueno, chicas, hoy vamos a hacer un tutorial que me habían estado pidiendo mucho, que es sobre un maquillaje de dos caras, uno hacia arriba y el otro hacia abajo. Así que para esto lo voy a hacer con este mismo maquillaje, solamente que voy a eliminar esta parte que tengo acá. Para esto voy a utilizar mi desmaquillante y voy a quitarme mi ceja. Voy a quitar también mi maquillaje que tengo acá. Ok, vamos a retirar el maquillaje de ceja y ojo por ahora. Ok, para poder hacer esta petición. Pues vamos a comenzar primero haciendo la ceja. Voy a tomar mi mismo producto, pero esta vez voy a utilizar una brocha un poco más pequeña para hacerlo con más precisión. Ok, más o menos la haré... por acá. Vamos a... Ok, y vamos a... Primero estoy utilizando poco producto para no equivocarme. Okay. Ok, ya tenemos lo que es aquí la ceja. Ahora lo que voy a hacer acá en la ceja es rellenarla. Lo que yo voy a hacer es ocupar un poco de corrector y lo voy a poner aquí abajo como si fuese mi párpado móvil. Ok, ahora vamos a difuminarlo. Lo voy a difuminar con los dedos nada más. Ok, y voy a tomar los mismos productos del video anterior. Ok, vamos a ver qué tal sale, porque como está al revés, a veces es medio raro, ¿verdad? Ok, vamos a hacer esto. ¿Será que sale? Vamos a ver. Yo creo que sí. Vamos a ver. La verdad que cada petición, cada cositas que a mí me piden, para mí es un reto. Algo que... me ayuda a mí cada día. Bueno, luego voy a estar tomando la próxima sombra, que es un color guinda, y voy a tomar con una brocha esta, ya les había comentado. O sea, ya no les voy a decir crear los colores porque ya me han visto ya esto en el otro look. Vamos a ponerlo aquí y marcar la profundidad. Yo sé que todavía no estamos en Halloween, pero fue una petición. Bueno, me falta todavía ponerlo por acá también. Ahora voy a difuminar con la sombra rosa. Ahora voy con la otra sombra. La vamos a poner supuestamente en el párpado móvil.
creo que está bien ahí. Ok, está bien. Voy a retocarlo acá. Ahora vamos con el delineado. Parte más clarita, como supuestamente es esta área. Ok, acá vamos a limpiar un poco esta zona. Supuestamente es abajo de los ojos. Voy a estar poniendo un poco de polvo translúcido. Ok, ahora voy a utilizar nuevamente la sombra, este color guinda. Aquí. Chicas, he puesto el color aquí, he puesto el iluminador en la parte de los ojos. Luego, ahora voy a retirar un poco el esta parte de acá. Bueno, ahora voy a hacer, no sé qué voy a hacer, pero bueno, acá ya tengo lo que es esta parte. Ahora voy a poner aquí una partecita así. Ahora la supuestamente nariz. Bueno, ahora no sé qué nariz voy a hacer. Okay.
mis huequitos. Mis huequitos. Ahora voy a poner un poquito en lo que es el centro de la nariz. Le voy a poner un poquito de iluminador. Usar el mismo labial para hacer los labios. Okay, aquí. Okay, vamos a darle un poco de luz en algunas zonas que necesita. La nariz también le voy a hacer un poquito de luz. Okay, a ver, un poquito acá. Debajo de los labios. Okay, también voy a poner un poquito en esta zona. Como marcando el pómulo. Marcamos solamente un poquito de el corrector para ir poniendo algunos detalles. Por ejemplo, acá en las cejas. Para separar. Cuando ya tenemos separado, ahí al menos podemos guiarnos qué más le falta. Chicas, yo feliz con esta petición, así que gracias por habérmela pedido. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Ya sabes, no te vayas sin antes suscribirte al canal y dejarme un dedito arriba si es que te gustó este tutorial. Así que nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.